Es un gusto nuevamente estar con ustedes en este programa de Economía Incluyente, un programa del Ministerio de Economía en donde estamos compartiendo qué hace el Ministerio de Economía, pero también qué posibilidades tiene el país hacia afuera, hacia los mercados internacionales y hacia lo interno en la economía nacional. Y compartiendo nuevamente con otros colegas para que ellos también puedan compartirles a ustedes las vivencias, sus experiencias, el potencial que hay en este sector tan interesante de la economía del país. Y ahora, quienes nos acompañan son Fernando Lobo, él es presidente de la Comisión de Turismo Sostenible, y Leonardo Delgado, gerente general de la Federación de Cooperativas de las Verapaces, FEDECOVERA, con sede en Cobán. Muchas gracias también a ustedes por estar acá con nosotros. Retomando el nombre del programa sobre economía incluyente, Leonardo, ustedes, su experiencia, la cobertura que tienen como FEDECOVERA, los departamentos, la cantidad de gente, ¿cuál es el guatemalteco que está con ustedes incorporado en las cooperativas? ¿Cómo se refleja todo eso que ustedes hacen en una economía incluyente? Bueno, primero yo quiero estimar la oportunidad que me da, ministro, de estar el día de hoy acá. Nosotros tenemos 40 años de vida institucional. FEDECOVERA surge a la vida integrada por un grupo de cooperativas. Al día de hoy nosotros tenemos las cooperativas socias y miembros de FEDECOVERA son 38. Estamos incorporando una cooperativa de mujeres y una cooperativa de jóvenes. Estamos teniendo una presencia importante, diría yo, en los departamentos de Alta y Baja Verapaz. Y estimamos que 25,000 personas interactúan en las cooperativas desarrollando diversas actividades. Hay una connotación bien interesante que destaca mucho el rol de FEDECOVERA en sus cooperativas, que es que los miembros son indígenas quechíes y pocomchíes, que también han tomado, diría yo, con una responsabilidad importante su rol de cooperativistas y más que eso, su rol como ciudadanos que de manera incesante buscan con sus actividades mejorar las condiciones de sus familias. Y creo yo que a lo largo de los años, nosotros hace 19 años empezamos a tomar conciencia de cómo incorporar conceptos más incluyentes en las cooperativas y por lógica en sus socios. Y de esa cuenta es que quizás sin pensarlo empezamos nosotros a incorporar tres componentes esenciales que creo yo que son importantes cuando uno ve el tema de la economía incluyente, que es que todas las actividades que desarrollamos en FEDECOVERA y que desarrollan las cooperativas tienen que tener un componente económico, un componente social y un componente ambiental. Esos tres elementos han permitido que la gente de las cooperativas se apropie cada vez más, no solo de su rol como asociado, sino que como su rol y su papel importante en el desarrollo de sus cooperativas. Yo creo que a lo largo de los años, igualmente nosotros hemos tenido un acompañamiento muy puntual del ministerio que tiene usted bajo su cargo, y eso también ha permitido, diría yo, que las cooperativas desarrollen más las potencialidades y de esa cuenta se conviertan en elementos importantes que de alguna forma pueden capitalizar, diría yo, las oportunidades y los retos que tenemos nosotros como país. Gracias, Leonardo. Y en el caso de ustedes, Fernando, el sector de turismo, como se llaman ustedes, turismo sostenible, ¿qué características son las más relevantes para el turismo sostenible? ¿Qué los hace ser sostenibles en la actividad del turismo? Los principios de la sostenibilidad es un respeto al ambiente, un respeto a la cultura
y un componente también económico para los involucrados en la actividad. En base a ese principio de sostenibilidad, nosotros hemos desarrollado para los socios ciertos encadenamientos productivos en ciertos destinos de Guatemala. Te pongo por ejemplo nuestro último encadenamiento, que fue en Yaxchay, Huaxactún. En ese encadenamiento nosotros pudimos detectar un potencial turístico en las comunidades, las cuales nosotros podemos brindarles un apoyo de capacitación y de organización para los diferentes servicios que un visitante requiere, en el cual te puedo mencionar, por ejemplo, la organización de guías. O sea, se les da una capacitación a través de una guía de buenas prácticas en este tema del turismo arqueológico. También se organiza a la gastronomía con una inocuidad en la manufactura de preparación de alimentos. También se les da una capacitación artesanal, en el sentido de crear artesanías de nuevas tendencias de uso, y también se pueden organizar, por ejemplo, a cierta comunidad de mujeres que también pueden sacar provecho de hacer jaleas o mieles. Entonces, al destino de Yaxchay, nosotros venimos y los apoyamos en todo eso junto con cooperantes, pero para subir el nivel de atención de los servicios que demanda un visitante, ya sea nacional o extranjero. Y luego nosotros en la comisión, pues somos el encadenamiento para poder promover y que nuestros empresarios pongan en sus catálogos de oferta y podamos salir a promover ese nuevo destino o ese nuevo atractivo en Yaxchay, Huaxactún. Nos sentimos súper orgullosos en el sentido de tener este encadenamiento ya funcionando. Es una realidad. El de Yaxchay, pues tenemos ya ventas de arriba de $130,000, que es producto del trabajo de ellos, y pues con la cooperación del empresario dándoles siempre la visita y el ojo crítico de cómo pueden mejorar. O sea, aquí el tema es cómo pueden mejorar y cómo pueden ser sostenibles en el tiempo, siempre respetando el ambiente, respetando la cultura, el patrimonio que representan y por lo menos, y por supuesto, como te decía, el componente económico para que sea sostenible en el tiempo. Entonces, en este modelo, pues todo el mundo gana. O sea, todo el mundo gana. Gana el destino, gana las comunidades, gana el empresario que vende el destino, o sea, gana el país. Entonces, es esa dinámica enfocada específicamente en estos encadenamientos, donde nosotros vemos que la palabra de sostenibilidad, pues, se puede representar de una muy buena forma. Excelente. Y hablando, Leonardo, tú mencionabas, pues, son una federación de cooperativas, y yo visualizo el movimiento cooperativo ya desde hace muchos años en el país, pero el movimiento cooperativo o el modelo cooperativo, los beneficios que le reporta a Guatemala, a los que son socios de las cooperativas, y que, pues, al final de cuentas, el hecho de estar asociados, de estar en grupo, tiene muchos beneficios para la gente, pero también para su actividad productiva. ¿Cómo les transmitirías tú a nuestros televidentes esos beneficios del movimiento cooperativo, tus años ahí en la federación también? Bueno, yo creo que si nos vamos un poco a la historia, el cooperativismo es el modelo más exitoso de integración que hay en el mundo. Y nosotros somos una prueba de ello. Tenemos principios, el fin principal y el fin último del movimiento cooperativo es la persona. En el marco de nuestra gran responsabilidad institucional, que es muy, muy pequeño, muy, muy corto, pero que tiene una profundidad muy, muy grande, mejorar las condiciones socioeconómicas de la gente, de las familias. Y eso integra una responsabilidad de actitud,
nuestra, como nosotros somos, al final somos empleados nada más de la federación. Y yo creo que justamente el movimiento cooperativo es la voluntad de muchas personas que se unen y que se juntan para hacer juntos lo que solo sería imposible. De hecho, el mundo está hecho así, para que vivamos juntos, no para que vivamos aislados. Entonces yo creo que el cooperativismo en su más sana expresión es uno de los modelos de integración más exitosos en el mundo. En su concepto, el cooperativismo es un movimiento sin fines de lucro. Pero hay una expresión que tú has dicho y es sostenibilidad. El hecho de que nosotros seamos instituciones sin fines de lucro no implica que nosotros no veamos la sostenibilidad. Entonces, de esa cuenta es que nosotros tenemos que ser muy eficientes en todas las actividades que hacemos en FEDECOBER. Y así lo vemos nosotros en el movimiento cooperativo. O sea, tenemos que ser altamente efectivos para que las acciones nuestras sean rentables en el corto plazo para generar una sostenibilidad en el largo plazo. Nosotros hemos incursionado, hemos tomado riesgos, hemos incursionado en actividades económicas muy, muy fuertes en el sector café, cardamomo, cacao. Estamos ahora implementando la cúrcuma en temas forestales muy, muy fuerte, en el té, y estamos también haciendo nosotros proyectos de turismo rural como parte de la diversificación que tienen que hacer nuestros grupos cooperativos. Hay que tomar en cuenta que al final de cuentas los propietarios y los dueños de FEDECOBER son los cooperativistas, son las cooperativas en primera instancia y los cooperativistas, que son los dueños de las cooperativas de base. Yo creo que el cooperativismo es una de las formas más profundas en el cual se pueden desarrollar muchas acciones en el país. Lógicamente, cuando se habla de los retos y las oportunidades de las MIPYMES, pues tenemos que ver cómo estamos y qué nos hace falta para poder salir al mercado, a ofrecer todos esos recursos que son producidos en las cooperativas. Sí, mencionabas turismo y pues Fernando también viene del sector turismo. ¿Cómo hacen ustedes trabajando con destinos extraordinarios de Guatemala en los departamentos, muchas veces lejanos, para nosotros en la ciudad o para un turista que tal vez no lo conceptualiza, no lo visibiliza bien, no lo visibiliza claramente, digamos, en cuanto a que va a ir a un sitio arqueológico, que va a ir a una cueva o va a ir a un río? Esa vinculación internacional, la expectativa que tiene un turista extranjero y llevarlo a un sitio particular de Guatemala, ese ejercicio, ese esfuerzo de la empresa guatemalteca, de las cooperativas, de los asociados, de atender a un extranjero que viene con otra cultura, que viene con una expectativa, y su experiencia al encontrarse en un destino guatemalteco, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué han aprendido de este negocio del sector servicios que es el turismo? Fernando. Pues sí es interesante de que las expectativas cuando un visitante extranjero decide venir a Guatemala no son muchas. O sea, debemos de hacer un gran esfuerzo en sabernos vender mejor. Pero antes de que venga, eso es un gran reto para nosotros, tanto como empresarios como país, en el sentido de que debemos de saber vender mucho mejor nuestros destinos turísticos, nuestra gastronomía, nuestra cultura. Tenemos que seguir trabajando en perfeccionar para poder generar ese interés, que es el interés de toma de decisiones entre los destinos que competimos. Y por el otro lado, pues
ya que no es mucho la expectativa, realmente la satisfacción del viaje y de la experiencia que tuvo, o sea, es impresionante. O sea, un visitante a la hora de vivir la cultura, de conocer el mundo maya o de encontrarse con una belleza natural como la tiene mucho ahí en Cobán. O sea, realmente, y luego, por supuesto, el intercambio con la gente. El guatemalteco es amable, el guatemalteco es súper hospitalario, es educado. O sea, entonces, esa interacción con todos esos componentes es el resultado de un visitante súper satisfecho del destino. Entonces, esa expectativa la superamos. Estamos contentos de eso, pero tenemos que saber vender mejor. Nosotros en Ajaxport pues, hemos trabajado mucho en la promoción del país, organizando caravanas turísticas en mercados prioritarios o objetivos para el interés de los asociados. Al mismo tiempo participamos en ferias internacionales con especialidades turísticas, háblese avistamiento de aves, háblese arqueología, háblese naturaleza, háblese cultura, háblese pesca deportiva. O sea, participamos en ciertas ferias especializadas turísticas, pero esa labor nunca para y realmente hay mucho que hacer con pocos recursos. De ahí sí que hemos tenido realmente todo este tiempo apoyo del gobierno, del Ministerio de Economía, de INGUAT, en el sentido de para poder hacer mejor nuestro trabajo. Hemos visto también que los empresarios saben tomar esas oportunidades y saben sacarle el provecho a cada oportunidad para poder vender el país. Tenemos empresarios súper profesionales en el manejo del turismo y con muchos años de experiencia, lo cual también nos pone en una ventaja competitiva porque esa experiencia de los empresarios, que son los que tienen el cara a cara con los turoperadores mayoristas, pues convencen. Otra de los grandes retos y que nos ha resultado una muy buena manera de poder hacer que alguien venda el destino Guatemala es invitándolo. O sea, Guatemala no es para verla, es para vivirla, para experimentarla. Entonces, organizamos nosotros unos fam tours en el que consiste de que después de una inteligencia de mercado y poder detectar a un tour operador mayorista que venda aventura, naturaleza y cultura y que no venda Guatemala, pues lo identificamos y le hacemos una invitación para que venga toda una semana a conocer lo que realmente tiene que vivir. O sea, que esas experiencias vivir. El operador viene y después lo promueve. Así es. Entonces, una vez vive y tiene esa experiencia, luego organizamos unas ruedas de negocios con todos los turoperadores y empresarios para generar esa oportunidad de negocio. Y una vez vivido y ya con los contactos empresariales, o sea, la dinámica cambia para que esa persona comience a promover en su país el destino. Es una dinámica muy provechosa que estamos convencidos que da fruto al momento de vivir las bellezas que tenemos en Guatemala. Y Leonardo, en el caso de ustedes, esas vivencias de los extranjeros, la relación con los comunitarios, les decimos, o con los cooperativistas, el turista que tiene una experiencia de turismo comunitario o turismo rural, conocer las montañas de Guatemala, ¿cómo la han vivido ustedes? ¿Cómo la transmitirían esa vivencia? Bueno, en el caso nuestro, nosotros nos hemos dado cuenta de algo, ¿verdad? La persona que más disfruta realmente de esa forma de compartir, digamos, el turismo rural es el extranjero. Y compartí hace un rato de que nosotros tenemos una cooperativa que es afiliada a la Federación, que desarrolla una actividad turística muy particular, en donde las casas de los socios reciben a turistas, generalmente son de Estados Unidos o de otros países, y comparten dos o tres días con ellos. Ellos comen lo que comen la familia,
hasta hacen lo que hacen ellas. Aprenden a tortear. Aprenden a hacer las tortillas, a cocer el frijol. Y es interesante realmente la forma y el impacto que eso causa en la persona, no digamos en el turista, porque se da cuenta realmente cuál es la realidad de las familias rurales. Esto no implica que tampoco también uno quiera mostrar la vida real, pero es una forma de compartir experiencias con alguien. Digamos, en esa cooperativa nosotros tenemos una buena cantidad de socios que han ido a compartir experiencias a Canadá. Hay una jovencita que se va a ir ahora a un curso de 6 meses a Canadá. Ella tiene una beca actualmente de la Federación. Y esa es una parte. Ellas tienen un grupo de señoras que tejen. Estamos haciendo ahora precisamente por ese impacto, haciendo un intercambio de experiencias con indígenas de Nicaragua, en donde hay una participación de la FAO. Y este es un proyecto que nace en el marco del proyecto del Programa de Desarrollo Rural hace siete años. Pero lo importante de esto es que el proyecto está vivo y que las señoras siguen haciendo. Van a ir ellas a la Feria Chapina. Y tenemos igualmente, es impresionante la forma en que el turista sale después del coffee tour. Cómo realmente disfruta y se agrada a él de la forma en que los asociados de la cooperativa, los jóvenes de la cooperativa, se apropian de algo que es de ellos. Y yo compartía contigo, ministro, que al margen de ser una fuente de trabajo importante para ellos, pues se vuelve una fuente de ingresos importante para la cooperativa. Y también una forma en la cual pues más gente se da cuenta de que las potencialidades que hay en los jóvenes, que hay en el campo. Estamos ahora por desarrollar con un poco más fuerza el Tour del Té. Es una cooperativa, la única. El Té Chirrepeco. Queremos hacer igualmente el Tour del Cacao, el Tour del Cardamomo. Porque siento yo que es una de las pocas formas en las cuales también la gente que viene a vernos se puede dar cuenta de que hay un producto de origen que en el mundo lo consumen. A mí me causa de alguna forma extrañeza que muchas veces nosotros los guatemaltecos no conocemos lo que producimos. Tenía la visita de unas personas de la semana pasada y ellas me decían, ¿y cómo es la planta de cardamomo? Y pues nosotros estamos en el campo, lo vivimos de manera constante. Y yo creo que también las cosas funcionan de esa forma porque le ponemos mucha pasión a nuestro trabajo. Pues muchas gracias a los dos por haber compartido con nosotros estas experiencias. Y yo creo que lo que hemos compartido hoy reúne las 5 características de lo que como Ministerio de Economía estamos promoviendo para la economía del país. Número 1, una economía incluyente, ¿verdad? Que incluya jóvenes, que incluya mujeres, que incluya los departamentos del país en donde hay tanta riqueza. Una economía sostenible, que es la conservación de los recursos naturales, el uso racional de ellos, cómo beneficiarse de ellos sin destruirlos. ¿Verdad? También una economía territorial, porque pues, tú mencionabas Yaxá, Huaxactún, en Petén, y Leonardo mencionaba el área de Alta Verapaz, Baja Verapaz, es decir, la economía desde el territorio, cómo se puede ir desarrollando, y una economía innovadora también, porque van innovando en la prestación de servicios, en la construcción o diseño de destinos turísticos, cada día más nuevos, y también una economía global, porque en el caso de ustedes que han compartido el sector turismo, pues también muy importante la conectividad que nosotros tenemos con el mercado internacional, con los principales países de donde nos visitan. Así que
muy satisfecho también de este momento con ustedes, de poder compartirle a todos los guatemaltecos qué tipo de economía es la que queremos acá en el país, y lo que hemos compartido hoy pues reúne estas 5 características. Nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y a todos ustedes también gracias por estar en sintonía con Economía Incluyente.